La música i les diferents veus han arribat fins a tots els racons del Palau del Temple. Si la música es fa, no sé, avançar cap arrere, però en l'actualitat, dic que recorden la música, tot s'emociona. 30 persones d'entre 55 i 92 anys han participat en un emotiu concert de Nadal ple de sentiments. Mucha alegría. Mira, ya he cantado 4 veces, 4 años. Y tengo un disco grabado. I és que les veus de la memòria està integrat per malalts d'Alzheimer. El silenci del treball, del dia a dia, ha donat pas a les nadalenques, per camelles i amb la música. Todos ellos pueden sociabilizar, pueden interactuar entre ellos. Y bueno, y esta actividad en concreto, el coro, nació a través de una actividad que surgió de vamos a cantar todos como si fuéramos un coro. Empezamos con canciones de su historia musical y bueno, y todo esto derivó a canciones más modernas, canciones que se aprenden de memoria porque no pertenecen a su época, canciones en otros idiomas, y bueno, todo eso ahí se puede ver. Y con nosotros, con el coro, lo que pretendemos es dar una visibilidad más positiva de la enfermedad, que ellos todavía tienen ganas de hacer cosas, que pueden hacer cosas y pueden hacer conciertos tan maravillosos como el que habéis escuchado hoy. Este cor ha sigut creat per l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de València i després de la pandèmia, per primera vegada, ha oferit un concert fora de les seues instal·lacions. Porque realmente el estar en estos lugares, en estos momentos, en el sitio adecuado, como lo es gracias a la generosidad de la delegada del gobierno que nos ha recibido hoy, pues esto trasciende y realmente la sociedad debe ser consciente, y lo es, por supuesto que lo es, de que la enfermedad de Alzheimer necesita todo el apoyo, porque es una enfermedad dura y necesita muchos medios, mucha ayuda, y los familiares a veces se encuentran en una situación tan lamentable que todo lo que se haga es poco para ayudar a los enfermos. Y es que 3.000 personas formen parte de esta entidad que se dedica a trabajar y a mejorar la calidad de vida de los afectados por la malaltia del Alzheimer. La delegada del gobierno, Pilar Bernabé, también ha estado presente en el concert, on ha recalcat la importancia de la investigación como elemento clau para abordarla. Creo que hoy es un día de reconocimiento al trabajo que fan tots els professionals i les professionals que treballen amb les persones malaltes d'Alzheimer i d'altres malalties, un reconeixement també a aquestes entitats com és AFA, per exemple, que treballen desinteressadament amb els familiars, que també necessiten el suport i el recolzament de les institucions i de les entitats. I especialment avui és un dia per a que la societat siga conscient de que les administracions hem de treballar de forma coordinada i conjunta per aprofundir en la investigació que és absolutament necessària per a lluitar contra la malaltia d'Alzheimer. En València, l'Alzheimer afecta a 15.000 persones, en la Comunitat Valenciana 50.000 i en Espanya a 800.000.